¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sin Retorno. Una hora con lo más importante, lo más destacado de la región. Mi nombre es Rubén Molina y junto a Jimena Figueroa vamos a estar realizando este magazine que va a pasar por los lugares más importantes, las cosas más importantes que han ocurrido en la región. Jimena, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto a todos, un saludo a todos que están del otro lado y exactamente, va a ser una hora intensa con los temas que te interesan a vos. Vamos a estar yendo a la Universidad de Lomas de Zamora porque se realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas las séptimas Olimpiadas de Contabilidad. Vamos a estar contándoles un poco lo que ocurrió. Casi 200 escuelas, más de 300 chicos, un tema más que destacado. También vamos a estar tocando un tema que va a ser una sección de este programa. Empresarios y emprendedores de la región, vamos a estar hablando con el titular y el dueño de la empresa 45, Alberto Díaz. Exacto, ¿quién no viajó en la 45, no? ¿Quién no ha viajado? Vamos a estar hablando también una entrevista política importante. Toda la semana vamos a tener un entrevistado destacado, en esta oportunidad el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, una extensa entrevista en la cual vamos a estar hablando de su gestión, vamos a estar hablando de su futuro político, así que prepárense. Y finalmente, bueno, no puede faltar el capítulo cultural de espectáculos. Por supuesto, el capítulo cultural vamos a estar con Alejandro Maldonado, un folclorista de la región, que nos va a estar contando su historia y parte de su música. Bueno, prepárense para un programa muy intenso, ¿eh? Voy a contramano por la tierra acelerando y sin retorno. Sin retorno. Soy un exiliado en la ciudad donde se está prendiendo el horno. Sin retorno. Claro que sé cuándo volver, no es que me lo vaya a perder. Yo sigo andando a mil, no me van a parar, si vos querés venir. Bueno, comenzamos nuestro programa y como le habíamos prometido, fuimos hasta la Universidad Nacional de Loma de Zamora, concretamente a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí se realizaron las séptimas Olimpiadas de Matemática. Estuvimos ahí, hablamos con la secretaria académica de esa facultad, Norma Sarmatierra. Sabés, Jime, que es una olimpiada en la cual participan muchísimas escuelas de la región, ¿no? Exactamente. Bueno, más de 100 escuelas estuvieron participando, escuelas medias, secundarias, más de 300 alumnos. Sí. Escuelas públicas y privadas, ojo. Hay que aclarar eso. Uh-huh. Estuvieron participando en estas olimpiadas, así que vamos a ver parte del material. Sí, hablamos con la secretaria académica de esa facultad, Norma Sarmatierra, que también nos adelantó lo que va a ser esta semana justamente las décimas Olimpiadas de Contabilidad y Gestión. Bueno, vemos y escuchamos, dale. Estamos iniciando la séptima Olimpiada de Matemática del conurbano bonaerense para nivel medio. Es una actividad que se encuentra dentro del programa de articulación con nivel medio y que vamos sosteniendo de manera creciente durante todos estos años. Se compone de dos categorías, categoría examen y categoría trabajo colaborativo, en donde esta última, este es el segundo año que se realiza. Se van proyectando temas en los cuales los alumnos tienen que trabajar durante todo el año con sus docentes, se presentan, son evaluados por docentes universitarios y en el día del acto de apertura, o sea, en el día de hoy que se inicia, se entregan las premiaciones y ellos hacen la defensa del trabajo que realizan con el docente. Además, de manera paralela, se efectúa la categoría examen, que es en el día de hoy, y en él rinden alumnos de los últimos 3 años del nivel secundario, en donde son evaluados también por docentes universitarios, pero anterior al inicio de la categoría se les van entregando problemas y algunas otras ejercitaciones para que ellos puedan trabajar con sus docentes antes de la categoría examen. Nosotros a lo largo de los años fuimos creciendo. Tenemos en este momento aproximadamente 120 alumnos concursando en ambas categorías, 25 colegios, 40 docentes, del cual la mitad de los colegios son públicos y la otra mitad son privados. Con respecto a lo que es el objetivo que nosotros perseguíamos, más allá que consideramos que es una actividad de calidad del programa de articulación, estamos muy conformes debido a que no solo conseguimos que los alumnos vengan con una mejor nivelación y que nos ayuda esto a poder reprogramar nuestras guías de ejercitación cuando realizan el curso de ingreso,
sino también que los alumnos trabajan de manera coordinada con sus docentes y los docentes del nivel medio trabajan de manera coordinada con nuestros docentes cuando realizan las consultas o cuando se encuentran para realizar las ejercitaciones y el tema de la investigación con los docentes de ambos niveles. El jurado que evalúa son todos docentes universitarios del departamento de matemática, especialmente de la materia matemática 1 y matemática 2, que está dividido en dos partes el jurado. Hay un grupo de docentes que es el que se ocupa de la construcción del trabajo colaborativo y del trabajo de investigación y de proyectar lo que vamos a realizar el año siguiente. Y después están los docentes que son los del jurado, que ven expresamente el tema del examen y con esto realizamos las premiaciones que se entregan en diciembre. Los resultados van a estar el 22 de noviembre, y la premiación se va a realizar durante la tercera semana de diciembre y en donde premiamos no solo a los alumnos, sino también entregamos un premio muy especial a los docentes, que son los que los incentivan a venir, y a las instituciones que les permiten participar. Se vienen las Olimpiadas SIC, estas ya son las tradicionales, son las décimas nuestras, que tienen una estructura muy parecida a las de matemática, con dos categorías, trabajo de investigación y categoría examen. Las décimas olimpiadas se van a realizar el 7 de noviembre de 14 a 18, también con una muy buena participación. El año pasado fue la de mayor participación, crecimos muchísimo, son muy concurridas y en ella trabajamos no solo en el área contable, sino también en el área de gestión. Seguimos en Sin Retorno. Recién veíamos, escuchábamos lo que había ocurrido en la Facultad de Ciencias Económicas con estas Olimpiadas de Matemática. Hablábamos, dialogábamos con Norma Salvatierra, que nos adelantaba un poco lo que van a ser las Olimpiadas de este viernes, justamente, de contabilidad. Una actividad muy, muy interesante que abarca, como ella bien nos decía, a más de 200 chicos, a escuelas de la región, escuelas privadas y públicas. Pasamos a la siguiente nota, ¿le parece, Jimena? Exactamente, como lo dijimos, la sección de emprendedores empresarios de la región. Vamos a estar hablando con Alberto Díaz, Tito Díaz. Tito, sí, sí. Exactamente, Tito Díaz. Titular de la línea 45, que nos va a contar parte de su historia, de sus inicios y obviamente algo muy destacado, que tiene que ver con una ayuda solidaria. Exactamente. Bueno, muchos hablan hoy de responsabilidad social, responsabilidad económica de las empresas. Tito, como dice él, lo hace de onda, lo hace él junto con los trabajadores de la línea 45, viajan hasta El Chaco, brindan ayuda, solidaria. Vamos a estar hablando, viendo las imágenes de esos viajes que han realizado, creo que hacen dos al año, y bueno, nos va a contar un poco su historia. Tito, exactamente, ¿lo vemos? Dale. Bueno, mi infancia, que yo recuerde, ya a los 7 años, mi padre compró un colectivo en esta línea, en sociedad con otro señor, y llegaba a Puente Gerli la empresa, allá por el año 60. En el año 61 la línea aumenta el recorrido y llega a la estación Lanús. Bueno, ahí empecé a vivir un poco la historia del colectivo, la pasión. Sabía que iba a terminar como chofer, que lo logré, por lo menos 18 años, y muy contento. Hoy tener este cargo, lo tengo hace 24 años, la empresa ha crecido. En los momentos difíciles supimos sostenerlo. Yo a los 7 años ya empecé a viajar en el colectivo con mi padre, una pasión. Y bueno, cuando me podía escapar, hacía 8 o 9 cuadras que vivíamos ahí de Gerli, de Pavón y Bustamante, y bueno, iba a dar vuelta. Mi papá mucho no le gustaba porque recorría todos los asientos. Pero bueno, medianamente fue lo que me gustó. Un poco empecé a los 14 años a trabajar en la capital, era cadete de una empresa importante, y bueno, fui juntando dinero hasta los 18 para comprarme un autito. Mi padre lo había vendido el colectivo en el año 65, estoy hablando de 71 yo, y bueno, como me vio tan entusiasmado de querer ser colectivero, con ese poquito dinero mío y un departamento que tenía mi padre, volvió a comprar un colectivo. Y empecé a trabajar con él. Bueno, era joven, tenía 18 años en aquel momento, hoy no se puede trabajar los 18 años,
Y bueno, con el entusiasmo y hacer lo que uno quería, fui logrando objetivos de crecimiento. Yo manejé el colectivo con mi padre en el año 71, por allá por el año 74 compré otro con un socio y así fuimos creciendo. Hoy creemos que el chofer no tiene la pasión que tuve yo y mucha gente como yo de aquella época. Hoy es otra cosa, el trabajo lo hacen por quizás por un buen salario, porque hay oportunidad de trabajo, pero no es como me pasó a mí. Yo sabía que iba a ser colectivero, algún día iba a ser. Lo mío fue una pasión y logré el objetivo lindo en la vida, hacer el trabajo que a uno le gusta. En aquella época, la mayoría le gustaba el colectivo, porque había que trabajar sábado, domingo o feriado, y el que lo hacía porque más o menos le gustaba. Había trabajo para todos. El que estaba en el colectivo era porque le gustaba. Si subía una persona mayor, le teníamos el respeto y hoy posiblemente los mismos choferes se olviden que tienen madre o padre y que los no tratan a la gente como tienen que tratarla. Esa es la idea de uno, que si querés que traten bien a tu madre, tenés que arrancar vos primero. Y un poco fue eso, yo qué sé. A mí me enseñaron lo que aprendí en mi casa a actuar bien en la vida y me fue bien. Yo manejé hasta los 35 años, 34 años más o menos. Ya teníamos con mis hermanos una cantidad de colectivos donde ya no podíamos trabajar, ya se nos complicaba. Y esto ocurrió por el año 88, 89. En el 90 la empresa empieza a tener otra visión de crecimiento y empiezo como presidente. Los resultados hasta hoy fueron muy buenos. Hemos crecido, gracias a Dios y al sacrificio de todos, en alguna otra empresa, aparte de la 45. Éramos mucho más socios cuando no se podían tomar las decisiones como las tomamos hoy. Hoy nos ponemos de acuerdo entre 3 o 4 personas y la empresa funciona. En aquella época éramos 50, 60 socios y cada uno miraba lo que le gustaba. No, posiblemente a alguno no le interesaba la empresa. Y por supuesto se fueron yendo. De buena manera le fuimos comprando. Y ahí es donde la línea pasó a crecer. De la línea 45, que tenemos un ramal que pertenecía a la Cañuela, que de Lanús a Constitución, que está dentro de la línea 45, entre choferes y empleados somos 220 personas. El recorrido desde acá de Remedio Escalada hasta Ciudad Universitaria, y después tenemos el semirápido, que es un recorrido que en el año 92 lo empezamos a hacer cuando hubo problema con el ferrocarril. Hicimos los trámites para hacer un recorrido, un trayecto más corto, y nos dio un buen resultado. Nosotros en el año 96 estábamos asegurados en la compañía Belgrano. El 19 de julio quiebra la empresa, la aseguradora, nos hemos quedado sin seguro. Tuvimos que salir a arrancar de nuevo con los juicios anteriores, salir a pagarlo nosotros porque el seguro no respondió más. Muchas líneas se concursaron, otras quebraron y nosotros lo supimos llevar. Y eso nos enseñó que esto en el año 96 ocurrió y en el 97 empezamos a hacer charlas con los choferes. Entre las charlas hacemos una revista muy importante que le explicamos realmente qué es lo que quiere la empresa para bien de él y nuestro. Y también le mostramos un video donde están los siniestros que ocurrieron durante el año y las consecuencias. Y puedo contarle que de la reunión participo yo, junto con el jefe de personal, los hacemos los días sábados, nos reunimos en este lugar unas 40 personas. Los atendemos bien, tomamos un cafecito con un sanguchito de miga y nos prestan atención y nos va muy bien eso. Podemos llegar a tener algún accidente, pero son mínimos ahora. La realidad económica, sabemos que con esta inflación que hay, el sueldo lo está perjudicando a los choferes, pero medianamente tienen un buen sueldo donde se pueden ir arreglando. Esto es lo real. Seguridad, a veces los viernes, sábados, corremos algunos riesgos.
y yo qué sé, a veces asaltan a algún conductor. En otras épocas nos robaban las máquinas, los colectivos, nos venían con martillo, cortafierro, porque estaban las monedas. Hoy podemos decir, gracias a Dios, que no tenemos más. Están las máquinas, pero están vacías porque toda la gente viaja con el SUBE. Eso para la empresa fue importante. Ahora el chofer por ahí sube alguno que no sé, que tiene alguna necesidad y lo termina golpeando, y el chofer capaz que tiene 20 pesos. El tema del SUBE, agradezco que haya ocurrido. Al principio nosotros nos negábamos a todo esto, porque, bueno, falta de conocimiento, nos iban a manejar el dinero y era un temor que teníamos. Pero el tiempo nos dio la razón, que hoy estamos bien. Gracias a Dios que no tenemos ni las monedas, ni en la época mía que teníamos los billetes, que los contábamos y los tirábamos arriba del torpedo del colectivo. El gobierno está respondiendo, los recorridos los tenemos, y yo tengo el conocimiento de 43 años y nunca tuvimos problemas. Posiblemente tengan problemas las empresas que estén con problemas. Falta de administración o no ven los errores que ocurre. Uy, me encanta, que a veces, por ejemplo, vamos a algún lado y me gusta manejarlo. Pero bueno, me gana mi sobrino porque le gusta igual a la par mía, y bueno, los días juntamos 20 muchachos, amigos, y fuimos hasta Luján, y después fuimos a comer a Tomás Gofré por la ruta 5 y no me dejaron manejar, maneja todo mi sobrino. La tarea solidaria la hacen los conductores, nosotros acompañamos, pero nos encanta participar con la idea de ellos. Son 5 grupos de delegados donde se pusieron de acuerdo y cada 6 meses hacen un viaje al Chaco, a la localidad de Presidencia Roca. Nosotros colaboramos, la idea es toda de ellos, y a la empresa le hace bien también, porque es una obra muy importante. Y llevamos la mercadería que se junta con la recaudación de todos los conductores, de, yo qué sé, lo más importante que ellos nos piden es harinas, fideos, aceite, azúcar, hierba, tomate, y les llevamos todo eso. Y a veces llevamos algunos remedios que conseguimos, hay un hospital también, y todo es bienvenido allá. Después hay un chofer que le sobra una bicicleta, que en otra época la vendía a 200 pesos, prefiere llevarla allá. Hicieron ahora el 12 de octubre, siempre aprovechamos un feriado, y ahora posiblemente vayamos en marzo. Lo de Reyes también, salió una idea de uno de los que hace de Reyes, la hija trabaja en Casa Cuna, y hace más o menos 5 años que visitamos el Día de Reyes a los chicos que están enfermos, que tienen algún problemita, y por lo menos le quitamos una sonrisa, esta es nuestra idea. Otra cosa no es. Bueno, al usuario le pediría perdón, porque el chofer posiblemente hay momentos que no se da cuenta que gracias a ellos nosotros vivimos. Nosotros llevamos el salario a nuestra casa gracias al pasajero. Pero no porque lo diga yo, sino sé que la línea 45 no tiene muchas quejas. Inclusive a veces nos llaman para agradecer y para felicitarnos. Emotiva entrevista con Tito Díaz, contándonos parte de su historia y obviamente la actividad solidaria que hacen en Chaco. Sí, realmente muy emotivo. Inclusive él mismo se emocionó, y eso que ya va varias, creo que van 7 u 8, como nos contaba en la entrevista. Y bueno, también muestra un poco las necesidades que hay en la Argentina de hoy, ¿no? Un verdadero ejemplo a seguir. No se vayan, tenemos que ir a la tanda. En la próxima se viene la entrevista a Darío Díaz Pérez. Extensa entrevista, habló de todo, no se cayó de nada, el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, así que no se vaya, pausa, volvemos un ratito.
Acá estamos en Villa Jardín, en Lanús, en un centro de acceso a la justicia. Brindamos asesoramiento jurídico, mediación comunitaria y asistencia psicosocial. Nos agarré trabajando, muy bien. ¿Cómo anda la nena? ¿Está con los juguetitos? Los dos tienen fibrosis quística. Sí, desde que nacieron. Nacieron con fibrosis quística. Ellos me empezaron a asesorar por la obra social, porque no me querían entregar la leche, los consumos. A su vez intimaron a la obra social y a partir de eso empezaron a darle todo lo que necesitaba en tiempo y forma. Ayudaron a llevar la enfermedad de otro punto de vista, claro, y a los trámites sin hacerme quilombo, claro, poder hacerlo rápido. Bueno, Verónica, gracias por estar acá. Entonces, bueno, visitamos su casa con el trabajador social, pudimos detectar que no era apta para la problemática de los chicos y articulamos con el Ministerio de Desarrollo para conseguir materiales, módulos y mejorar las condiciones de vivienda de la familia toda. La verdad que en estas zonas de vulnerabilidad donde se necesita todo, el asesoramiento jurídico es una respuesta, ayuda, pero todavía falta. Me siento orgullosa de esta Argentina igualitaria, reparadora, solidaria y justa. Esta semana en tu país incorporamos 193 almacenes y despensas a la red Precios Cuidados, que ya está en 76 municipios de todo el país. También construimos en Villa María, Córdoba, 40 viviendas familiares con una inversión de más de 5 millones de pesos. En Tucumán inauguramos la secundaria Raúl Alfonsín, representando una inversión de más de 5 millones de pesos. Además, entregamos nuevos equipos de neurocirugía para el Hospital El Cruce Néstor Kirchner, invirtiendo 7.500.000 pesos. Con enorme alegría, la presidenta de todos y todas inauguró un barrio con 216 viviendas y anunció obras para 27 municipios. Todo esto lo hacemos pensando en vos, siempre. ¿Te acordás de la ley de medios? Esa que se debatió durante 30 años hasta que el Congreso Nacional la aprobó. Esa que estuvo frenada en la justicia hasta que la Corte Suprema de Justicia dijo que es constitucional de punta a punta y hay que cumplirla. Bueno, después de eso, el Grupo Clarín no tuvo más remedio que presentar su plan de adecuación. El Estado se lo aprobó. Presentó su plan dividiéndose en 6 empresas. Son tan grandes que por lo menos tenían que dividirse en 6 empresas. El AFCA aprobó porque cumplía los requisitos de la ley. Cuando traen los nombres, investigamos quiénes son los titulares de cada una de esas empresas. ¿Por qué? Porque la ley exige que no haya vínculo societario. Cuando dividen, por ejemplo, TN, Canal 13, que queda de un lado, con Cablevisión, los dueños de uno y los dueños de otro, sus abogados, los dueños, los accionistas, están todos cruzados y tienen sociedades compartidas. Pero no solamente en la Argentina, también en Panamá, también en Nueva Zelanda y también en Estados Unidos. Es tan claro el vínculo que los miembros de estas empresas, Ernestina Herrera Noble, Mañeto, Aranda, Pagliaro y otros, le firman un poder a una persona, a una sola persona, para que los representen y les armen las empresas en Nueva Zelanda. Son socios, tienen vínculos societarios, le están haciendo trampa a la ley, no quieren cumplir con la misma. La ley busca que las empresas tengan absoluta independencia, no tengan ningún vínculo. ¿Para qué? Para que compitan libremente en el mercado y para que el Estado pueda garantizar pluralidad, diversidad y absoluta libertad de expresión. ¿Cómo que me quedé sin crédito? ¿En qué lo gasté? ¿A quién llamé? Señor, eso no se lo puedo decir. ¿Usted no me puede decir cómo se consumió mi crédito? 3 llamadas hice. ¿Pero cuánto sale a hablar? Por esta vía no se lo puedo decir. Entonces ustedes no dicen nada.
Cuando ibas a pedir info sobre la factura de tu celular, las empresas no daban la cara. Para que eso no siga pasando, implementamos Conocé lo que pagás. Ahora todas las empresas de telefonía móvil están obligadas a mandarte un mensaje de texto con los precios de los principales componentes de tu plan. Además, te tienen que informar todos los precios en la factura y en la web, por mail y por teléfono. También podés acceder al detalle de tus consumos gratis. Ah, y si tu empresa no cumple, hacé la denuncia al 0800-666-1518 o en www.quenosecorte.gov.ar. Porque tus derechos los defendés vos y nosotros. Bueno, seguimos en Sin Retorno, lo prometido es deuda, cumplimos. La entrevista al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, habló de todo, Jimena, ¿eh? No se guardó nada. Queremos agradecer a la gente del Centro Cultural Leonardo Fabio, donde realizamos la nota, un lugar que recomendamos para que visiten. Seguramente en alguna oportunidad vamos a estar visitándole, mostrándoles las actividades y las muestras que ahí se realizan. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la entrevista al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, hablamos de todo. Exacto. Bueno, algo puntual que remarcó es la condición en la cual recibió el distrito, el municipio, cuando asumió su cargo. Habló de sus dos periodos. La dividimos en dos, la nota. Esta primera parte habla de gestión. Lo vemos y los escuchamos. Cuando empezamos a caminar las calles de todos los rincones de Lanús y a mirarla en términos de responsabilidad de gestión, me sorprendió tanto que me pareció que había barrios que yo no iba a poder llegar jamás, o por lo menos que iba a tardar muchísimos años. Cuando vi la parte interna de la gestión, la cuestión administrativa, también ahí ya estaba acostumbrada a verla, pero me di cuenta de las dificultades que teníamos por delante porque había que hacer una revolución de verdad. Simplemente un tema que yo lo repetí muchas veces, pero el saber que tenía 14 computadoras solamente, el resto capaz que alguna vez hubo y se las llevaron porque serían propietarios y tendrían miedo que yo se las retuviera. Pero 14 computadoras para un municipio de 6.000 personas como había en ese momento, como empleados municipales, solamente esa idea da la sensación de que de verdad hubo un desgobierno en cuanto a la parte administrativa. Y que por otro lado, que la responsabilidad que teníamos por delante era de tal magnitud que implicaba mucho gasto económico, mucha inversión, mucha compra de insumos, en ese caso de comunicación, pero además mucho tiempo de capacitación y formación del personal que estaba desacostumbrado a una forma orgánica de trabajar. Es altísimo el cambio que se produjo en Lanús. Nosotros hemos hecho, hay un ejercicio que invitaría a los vecinos a hacerlo, vayan por las calles, van a ver los colores distintos de los hormigones, se van a dar cuenta de los hormigones más nuevos, son los que hicimos en mi gestión. En los últimos 4 años del intendente de Manuel Quindimil, por problemas muy particulares, crisis del país muy grave que le tocó, él no pudo hacer nada. Sin embargo, me tuve que hacer cargo de todo eso, por supuesto no le eché la culpa a nadie, y transformamos en todos los rubros. Desde lo que cuento como piso, hasta medidas, los centros industriales crecen o no crecen, los centros comerciales crecen o no crecen, de acuerdo a cuánto se estimule las medidas que permitan que los comerciantes inviertan para seguir creciendo. Falta mucho porque las ciudades estas son muy complejas, muy difíciles, tienen características que nos hacen muy especiales, y no por creérnoslas, sino porque vivir 500.000 personas, todas apelotonadas como está Lanús, en un cuadradito de 48 kilómetros cuadrados, sin lugares públicos libres, las plazas las defiendo a muerte al punto que tuve que comprar espacios para transformarlos en plazas. Todo eso hace una característica de convivencia ciudadana muy difícil. Yo quiero recordar simplemente que hace 3 años lancé el plan quinquenal para Lanús, que llegaba hasta el prácticamente el 2016, ¿no? Era un año más del término de este periodo.
Y quiero decirlo con orgullo que estoy cumpliendo, ya voy por el 80% de cumplimiento de todo lo que me propuse ahí y le planteé a la ciudadanía que pudo escuchar las propuestas. Es muy difícil gobernar en un año electoral, pero la verdad no pienso parar ni disminuir el ritmo. Nosotros estamos intensamente en todos los barrios. Pude producir avances que creí que iba a tardar muchísimo más en hacerlo y sin embargo lo adelanté. Y hay temas que de verdad nos tienen tan preocupados que me ocupa todo el día, a veces me sobrecarga la preocupación en ese tema, como el tema de la seguridad o de la inseguridad, y ese tema sí que no me importa que sea año electoral, día electoral, mes electoral, ¿no? Hay temas hídricos, de desagües hídricos. Lanús en general tiene una situación también compleja, es un plato, una fuente, y tiene los bordes levantados, para explicarlo, por lo tanto la caída del agua es compleja, ¿no? Es lenta. Ahí no tenemos, a pesar de estar manteniendo en este momento con 4 camiones de constructores por todos los barrios, limpiando las cañerías, limpiando los conductos, pasando malacates, estamos con equipos importantes de trabajo. Digo, a pesar de eso, creo que hay unos entre 10 y 15 puntos en Lanús que están siendo crónicos. Bueno, esos puntos merecen un tratamiento muy especial. Otro tema que también me parece que es importante hacer la autocrítica es que yo creí que iba a llegar más rápido a arreglar todas las calles de Lanús. Estoy a tiempo acelerado, es impresionante la cantidad de baches que arreglamos, pero me quedan algunos que me duelen más que los otros. Cuando arranqué contados uno por uno tenía 17.780 baches. Lanús tiene 8.000 cuadras. Promedio, 2 baches y medio por cuadra estoy contando. Imagínense que algunos eran todas las cuadras, 5 cuadras corridas, así que ¿cómo cuenta uno un bache ahí? Pero de esos 17.780 ahora contados de vuelta, tengo menos de 3.000. Es verdad que hay ritmos, tiene ciclos, las inversiones nacionales, el gobierno nacional lo toma como una inversión pública fundamental porque además lo necesita, que se invierta en cada municipio, sea del color político que sea. Yo soy testigo, he visto radicales, he visto vecinalistas, que recibieron en algunos casos más que yo supuestamente soy kirchnerista. Yo estoy muy conforme con lo que el gobierno nacional me ha ayudado, por supuesto, soy intendente, soy llorón, quiero que me den 10 veces más. Y así sí, peleo todos los días, o llamo a los ministerios, o voy, camino mucho los ministerios para gestionar, no hay otra forma, y conseguí muchísimas cosas, y la verdad que creo que es muy importante lo que el gobierno nacional dio. Las escuelas en general están siendo atendidas por el gobierno provincial, todo lo que son servicios de seguridad, de justicia, de educación, lo tiene que sostener, bueno, y de salud, lo sostiene el gobierno nacional, provincial, perdón. Decir que en Lanús nos hicieron cosas, a eso me refiero, que es una ignorancia importante o una mala intención importante. Yo traté desde el primer momento de darle participación a la oposición y lo hice y lo sigo haciendo. Para que la oposición se sienta parte de este problema, y lo planteé inclusive como una cuestión de Estado, olvidémonos de los partidos políticos, seamos inteligentes, no lo partidicemos, porque si alguna vez, yo creo que no, pero si alguna vez le toca gobernar a alguno de ustedes, va a ser el mismo caso. Van a notar que debemos entre todos no hackearnos políticamente, politizando un tema que es nacional. Ha quedado mucha mano de obra desocupada, y yo no creo que esa mano de obra desocupada esté poniendo santerías, puestitos de venta de velas o de imágenes de santos. Yo creo que están ocupados en generar otros sistemas de recuperación de dinero para estas bandas organizadas que alguna vez, imagino, los servicios de inteligencia van a poder desmembrar. Mientras tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros es volcar dineros públicos a ayudar a quien tiene de verdad la responsabilidad legal. Acá hay una sola instancia, una sola jurisdicción que tiene esa responsabilidad, recordándole a las personas que opinan así, que es la provincia de Buenos Aires, por lo tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y el ministro Granado siempre se hizo cargo de eso. Nos traslada a los intendentes la responsabilidad de ayudar. Tanto ayudamos que además de tener contratados 87 retirados de la fuerza de policía, que van armados porque tienen la aportación correspondiente, los pagamos nosotros, los vecinos de Lanús, para tener una fuerza propia, pero no tiene ley que le permita detener a alguien. Es decir, estamos ayudando constantemente. Hoy tengo el orgullo de decir que tengo 40 móviles patrulleros municipales pagados por todos nuestros vecinos. En eso se invierte la tasa de seguridad. Tenemos hoy
185 cámaras instaladas, 170, 15 suelen caerse de vez en cuando, 170 en observación permanente. Hoy estamos distribuyendo justamente en los centros comerciales el botón antipánico para que este lugar donde hay más tendencia que los ladrones intenten venir tenga algún tipo de aviso rápido. Estamos lanzando a las policías comunales subvencionadas una parte por provincia, por otra parte por el municipio. Es el intendente el que paga los patrulleros, la ropa, menos las armas vamos a pagar de todo. Bueno, hoy tienen que entender que Capital se tiene que arreglar con esa fuerza metropolitana y que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, tienen que avanzar a hacer prevención en los anillos que circundan Capital Federal, porque nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias y según dicen ellos, es de los otros donde seguramente le van a robar. Creo que hay que hacer justicia y tiene que empezar por casa. Así que tanto para quienes opinan irresponsablemente, con desconocimiento sobre la NUD, y los que de alguna forma actúan irresponsablemente, tienen que dejar de hablar y hacerse cargo de verdad. Si Lanús es una zona de muchísima densidad habitacional y hay tendencia a que los ladrones vayan a los centros comerciales, es verdad que la relación entre cantidad de policías y vecinos es inferior a Capital y por lo tanto todos los robos que hay en Capital salen muy de vez en cuando y los nuestros salen más porque tendrán más noticias. Yo sí creo que hay una intencionalidad en algún medio en particular, no tengo ninguna duda que la línea de Clarín, todo lo que implique la línea de Clarín, me visualiza como un enemigo, me tiene visualizado como un kirchnerista, y eso les ha molestado, además de que yo facilité la democracia en los cables de Lanús, y hoy no hay monopolio en Lanús, hoy hay diversidad de cables, cualquiera puede venir con el permiso correspondiente, ¿no? Y respetando tecnologías, puede venir a instalarse, antes era monopolio, y yo creo que todas esas cosas le han dolido al multimedio y le duelen, y debo ser un enemigo ideal para presentarme como un kirchnerista. Entonces, por lo menos para que recuerden, yo levanté un municipio muerto, totalmente muerto. En este momento llevo cantidades de licitaciones de obras que en su vida Lanús tuvo. Batí todos los récords de obras públicas, batí todas las inversiones. Para mí es un orgullo lo que estoy haciendo, pero como evidentemente no les gusta ese medio, tiene que mostrarme como un municipio lleno de violencia, lleno de delincuencia. En los números estamos igual que los mejores. Hay otros que están peores, Tigre está peor que Lanús, Malvinas Argentinas está peor que Lanús, Merlo está peor que Lanús. Entonces, digo, me parece que es muy evidente la intencionalidad, ¿no? Bueno, ahí lo veían, ¿eh? Lo escuchaban al intendente de Lanús. Darío... Contundente. Sí, 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 polémico tal vez, si se quiere, la pesada herencia, una Lanús bombardeada. Exacto, bueno, principalmente remarca el tema de las calles, de las cloacas, bueno, todo lo que tiene que ver... 18.000 baches, dice, que encontró y que, bueno, ya hizo la mayoría. Bueno, y todo lo que le queda aún por hacer, ¿querrá un tercer mandato Darío Díaz Pérez? ¿Irá por un tercer mandato Darío Díaz Pérez? Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista al intendente de Lanús, donde habla de eso, habla también de la presencia de Julián Álvarez, su candidatura, la lanzó hace poquito, ¿no? Exacto, bueno, falta muy poco para el 2015 y las candidaturas y las alianzas. Habló del gobernador Daniel Scioli, ¿eh? Tema polémico, por cierto, en el distrito, porque recordemos, Daniel Scioli vino a Lanús, estuvo con Julián Álvarez, no estuvo el intendente de Lanús. Dicen que generó cierto malestar. Bueno, nos habla de todo, Darío Pérez. No se pierda esta última parte. Yo con Scioli tengo una relación perfecta. Yo soy el intendente de casi una provincia, que son 500.000 vecinos de Lanús. Él es el gobernador y tenemos responsabilidades compartidas. Además de las responsabilidades, estamos compartiendo los mismos objetivos políticos. Él ha demostrado una lealtad muy a la vista del seguimiento con todo lo que implica el gobierno nacional, desde Néstor a Cristina. Y sí, yo creo, entiendo que chisporroteos hay siempre entre el gobierno nacional y cualquier gobernador. Mucho más esto que es la provincia, que es un país, esta provincia de Buenos Aires, pero nunca las diferencias han llegado a generar situaciones de gravedad o de corte de relaciones, nada que ver, eso es producto de fantasías mediáticas. En realidad, la provincia es ayudada por el gobierno nacional, de hecho, el gobierno nacional se hizo cargo de atender el conurbano con obras públicas en un acuerdo con el gobernador. Así que lo que hay que esperar son que en los tiempos que vienen unamos esfuerzos para seguir gobernando un país difícil, pero que viene recuperándose.
Todos nosotros le dijimos claramente al gobernador que hoy, como se ven las cosas, es nuestro candidato mejor instalado. Pero todos nosotros le dijimos al gobernador que nosotros no vamos a hacer campaña presidencial para nadie todavía, sería un suicidio colectivo en masa, y yo creo que es una preocupación de la oposición más que de nosotros. Por Lanús, por Avellaneda, por Lomas, por lo menos por Lanús, van a pasar todos los candidatos, porque de verdad creo que el Frente para la Victoria tiene los mejores candidatos de Argentina, y yo quiero mostrárselo a todos mis vecinos de Lanús, ¿no? ¿Por qué cerrarle? Daniel, como es gobernador, ha venido muchas más veces que todos los demás, y seguirá viniendo, por supuesto. Aunque alguno lo interprete como obsecuencia, no es obsecuencia. Nosotros entendemos en este proyecto nacional, en el peronismo en general, siempre desde que me crié, me adoctriné dentro de esta fuerza, la organización, la verticalidad, la disciplina interna son las garantías del triunfo. El reto es una anarquía. Y cuando hay partidos que están monolíticamente estructurados y, por ejemplo, hay partidos que no va a haber interna, Massa no va a tener ninguna interna, ya se sabe que es el candidato único, Macri se sabe que es el candidato único. Bueno, nosotros aspiramos a tener una interna democrática, bien diferenciada para que aparezcan las ofertas, y yo creo que de verdad todos los candidatos que tenemos, pero todos de verdad, son uno mejor que el otro. Cristina va a ser lo que seguramente digamos todos nosotros. Cuando se produce esta lealtad entre el líder y los sectores conducidos, hay un ida y vuelta, nunca es un monopolio del rey. Siempre en la democracia es una cuestión, Perón era la síntesis que interpretaba lo que sentían y pensaban las masas populares. Néstor fue lo mismo y hoy Cristina lo mismo. Las obras que va llevando adelante todos los días son la expresión de lo que le va llegando de todos nosotros, porque lo planteamos como preocupación, siempre. El Frente para la Victoria en Lanús sigue con una construcción monolítica. Tenemos diversidad de opiniones, ninguna duda, desde siempre, no desde ahora. A algunos les gustan más unas cuestiones, más las cosas sociales que las cosas institucionales. Bueno, hay temas que a uno le gusta más que a otro, algunos prefieren no tocarlos. Pero yo me planteé desde el primer día que empezó a transcurrir lo preparatorio del tiempo electoral, que esto fue ya desde el principio de este año, me planteé la necesidad de tener la elasticidad suficiente para no coartar la libertad ni el dinamismo de cualquier compañero. El hecho de postergar las decisiones nacionales genera siempre estas cosas, que a los compañeros les agarre ansiedad, angustia, quieren no quedar afuera de alguna organización que se dé, prevén que un candidato puede llegar a ser un superhombre o supermujer, también démosle lugar a las candidatas, y entonces hacen actos que para ellos son normales, para mí son apresurados. Porque aparte creo que desde lo estratégico, que es lo que a mí me corresponde conducir, la estrategia del peronismo de Lanús aconseja no apurarse, aconseja no cerrar las puertas con nadie, porque los tiempos no solo son muy cambiantes, sino que son muy agresivos. Para eso hace falta tener mucha estabilidad mental, mucha lectura para adelante. Creo que la experiencia corre, venimos militando hace muchos años, y la repitencia de algunos fenómenos en Argentina obliga a ser cuidadosos. Yo cuido la gobernabilidad de Lanús a pesar de estar en minoría en el Consejo Deliberante. Tengo una buena relación con la mayoría de los sectores de la oposición y me parece que todos respetamos la gobernabilidad. Por lo tanto, cualquier jugada apresurada puede complicarla. Acá está en juego los vecinos de Lanús, los 500.000 que vivimos acá. Y yo eso no lo voy a arriesgar. Julián pertenece a la Cámpora, que es un espacio que yo en la base lo respeto muchísimo, a los pibes los quiero muchísimo, de hecho hay funcionarios, muchos funcionarios y concejales en mi gestión. Soy muy amigo de las conducciones nacionales de la Cámpora y han tomado una parte de la Cámpora, tomó la decisión de jugar en esta forma, ¿no? Otros sectores de juventud han tomado otra decisión, así que me parece que no está mal que se pruebe. Creo que tiene responsabilidades de gestión nacionales muy importantes, pero son decisiones personales que la respeto. Yo soy un animal político de verdad y amo la política, me despierto pensando en política, como, duermo, hago mis cosas y me duermo pensando en política. Y me encanta la gestión local. Lo otro son tiempos de espera. Yo quiero cumplir con metas y las metas son preocupaciones que tienen los vecinos y esas no me dejan dormir. No tendría ningún problema en ir, Martín es un amigo y sé separar las cosas políticas. Aspiro a que Martín se quede en este lado y si se equivoca y va a otro lugar, bueno, el pueblo es el que juzga en las urnas, ¿no? Bueno, los vecinos esta, la preocupación constante. Yo sé que hay cuestiones que a nuestros vecinos los tienen muy preocupados, concretamente sé que el tema de la inseguridad los tiene muy preocupados. Yo sí quiero que sepan que yo soy un vecino que también
sufro lo mismo exactamente, desde no tener seguridad personal hasta vivir en un barrio que también tiene sus riesgos permanentes. Mis hijos e hijas viven en Lanús, como todos, desarrollamos nuestras actividades educativas, comerciales, algunos de ellos, y sé lo que nos preocupa, así que quiero sí que sepan que lo tengo como un tema central. Estoy haciendo cosas que creo que van a dar un resultado muy importante. Estamos haciendo una articulación muy fuerte entre lo que es, en principio, la prevención, pero también lo que le corresponde a la policía actuar. Y quiero que la justicia esté presente en Lanús como tiene que estarlo en todos los distritos. Estamos ya bajando a los fiscales, bajando a los jueces de garantía, para que de verdad se hagan cargo de completar esa pata fundamental para el tema de la inseguridad. Así que tratando de transmitirles la tranquilidad de que estamos atendiendo al caso y que vamos por muchísimos recursos bajando nuestro distrito, digo, a pesar de tener momentos muy tristes, como todos los municipios lo están teniendo, y yo sí quiero que sepan que me encuentro con las víctimas, con los familiares de las víctimas, y estoy constantemente colaborando. Digo, me preocupa que todos los días nuestros vecinos estén mejor. Lo otro, la ciudad, el espacio público, las plazas, las escuelas, para mí son también preocupación central. Los clubes albergan miles de nuestros chiquitos y chiquitas que hacen esparcimiento y deporte. Así que espero que, por supuesto, el año transcurra lo mejor posible, con un Lanús creciendo, y el año que viene con un Lanús en mucho mayor crecimiento, y los vecinos se van a dar cuenta. Ya lo están notando. Bueno, ahí lo veíamos a Darío Díaz Pérez, creo que cumplimos con la promesa. Habló de todo, no se cayó nada. Dejó abierta, me parece, la posibilidad a un tercer mandato. Dijo que es un animal de la política. Y de Julián Álvarez, todavía no hay tiempos, no son tiempos todavía para las candidaturas. De paso, cañazo, ¿no? Porque habló del tema de seguridad, le pegó a Mauricio Macri, teléfono para Grindetti, me parece también, concluimos la parte política, pasamos a algo mucho más agradable. No sé si más agradable, pero que nos relaja un poco, exacto. Por supuesto, sí, bueno, para hacer este cierre, este programa que muy acelerado, con mucha información para los que están del otro lado. Nuestro programa número uno, exactamente, esperamos seguir ahí enfrente de la pantalla. Bueno, como decías, para relajarnos un poco, para cerrar este día con música, con mucha cultura. Una entrevista con Alejandro Maldonado, un joven de 25 años que comenzó su carrera de muy chico. Estuvo en el Soñando por Cantar. Ah, mira vos. Exactamente, también en el Precosquín, con su música, con su voz de folclore, de los temas de los pueblos originarios. Vamos a escucharlo, ¿vale? Dale. Un poco de romanticismo también. No. Comencé adolescente con la música, en realidad, como medio sin querer. Empecé a cantar en coros, en el coro del Colegio Nacional, que es a donde hacía la secundaria. Y bueno, ahí me enganché y seguí con la música, cada vez en grupos más chicos, hasta que en un momento empecé con un dúo, que presentamos el proyecto de hacerlo en lo que es cultura del municipio en el que estamos, de Almirante Brown. Y bueno, de ahí entramos y empezamos a actuar. Las primeras actuaciones, digamos, en dúo y cantando folclore fue hace 5 años más o menos. Uno va cantando en el transcurso de ese tiempo, vas cantando distintos estilos. Yo cuando era chico bailaba folclore, igual me gustaba, pero por ahí nunca pensé, directamente no pensaba capaz ser cantante, pero nunca había pensado puntualmente en el estilo. Pero bueno, se fue dando porque este chico con el que cantaba componía temas y componía folclore, porque su papá también hacía ese estilo. Entonces, como que, bueno, me fui enganchando porque también fuimos poniéndole arreglos, cosas, y me fue llegando cada vez más. Y es donde uno siente que uno va eligiendo el estilo también según donde puede expresarse mejor o donde siente que se identifica mejor con algunas letras. También elijo el repertorio que voy a cantar, no es que canto todo el folclore que pueda haber, pero bueno, cosas que te identifiquen de alguna manera, ¿no? Pasé por el Precosquín, hasta ahora pasé la primera etapa solamente, no llego todavía a pasar allá. Bueno, este año igual vamos a seguir intentándolo, pero sí, es una linda experiencia, como todos los concursos. A veces uno, bueno, espera, esta vez me va a tocar, pero
Pero bueno, es así, los concursos son así. Uno va y canta y trata de hacerlo mejor y bueno, nada más. Igual hemos ido con el grupo a Cosquín a tocar en las peñas alrededor del festival y todo eso y bueno, es una re linda experiencia, es lindo participar de eso y ver que toda la gente va para escuchar folclore y se divierte y está muy bueno el lugar y lo que es ese tiempo ahí. Así que bueno, ya lo pasaremos en algún momento. Yo siempre arranco como de casualidad las cosas, medio obligado por una prima que me dijo, Ale, hay un casting, vamos, y me llevó. Y bueno, fuimos y ahí quedé hasta los 60 finalistas más o menos, así que bastante bien. Yo creo que no me di cuenta igual la magnitud, porque en realidad fue bastante gente que la que se presentó al casting, la que participó, y la verdad que estuvo bueno llegar hasta esa cantidad de personas que vos decís, bueno, dentro de todo, bastante bien. Y después ganó también una persona que es de acá, de Bron, que es Remesar, no me acuerdo el nombre, pero así que bueno, se quedó por acá el premio. Así que no, la verdad que re linda experiencia, también lo tomé tranquilo, porque también uno va y se expone, ¿no? Hay un jurado, siempre todos concursos hay un jurado y uno se expone a eso, a las devoluciones, ¿no? Cada uno tiene su apreciación de las cosas, entonces tenés que ir y ya está, aguantarte nada, digamos. En este momento estoy grabando, ya tuve la oportunidad de grabar un disco de forma independiente igual y ahora estoy preparando otro y bueno, es de nuevo, como te decía, seleccionar el repertorio, seleccionar lo que uno quiere decir o los mensajes que querés dejar, porque en realidad más que nada uno que no es, yo no escribo o por lo menos no canto cosas que escribo todavía, pero trato de buscar temas que sí me identifiquen, que digan cosas que yo quiera decir. Y bueno, es un laburo por ese lado, es un laburo de preparar los temas, de hacer versiones que estén buenas. Y después todo lo que se viene atrás, ¿no? Estamos con eso, estoy en realidad focalizado en eso bastante, por eso en este tiempito está como bastante frenado. Las presentaciones hasta que saquemos esto, si Dios quiere, dentro de poquito ya, porque faltan 3 temas. En realidad se hace por ahí un poco más difícil. Uno siempre espera que en algún momento poder llegar a alguna productora, a algún lugar o lo que sea, pero bueno, siempre avanzando un poquito más. Digamos, es como que le pones todo, tenés tus otras cosas aparte, trabajo y demás, y por ahí los chicos que tocan en el grupo lo mismo, y por ahí se hace un poco complicado juntarse para, pero bueno, también uno ve los avances, que de a poco vas incorporando cosas nuevas, que también te preparás estudiando, que un montón de cosas, y la gente también, la gente como que lo ve y cada vez por ahí viene más gente, así que está bueno, está buenísimo. Bueno, me manejo con mi Facebook, en realidad, que es Alejandro Maldonado, y después hay un grupo también que se llama Alejandro Maldonado Oficial y ahí también subimos videos de las presentaciones, anunciamos fechas próximas de actuaciones y bueno, todo lo que se pueda publicar como para informar a la gente que quiera seguir el grupo y quiera vernos. Así que bueno, al que quiera los esperamos. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué
mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Quiero seguir cantando, me encantó. Bueno, los temas clásicos, aquellos que les gustan a todos, escuchar, volver a escuchar el folclore que nos identifica tanto. La verdad, un amor de persona, Alejandro Maldonado, que la sigue luchando y creo que va a avanzar muchísimo en su carrera musical. Sí, y la idea es que los artistas de la región pasen por este programa, ¿no? Difundir un poco la actividad cultural, en las artes, lo que tiene que ver sobre todo con la música, ¿no? Porque le voy a cerrar un poco el programa con algo de música. Con algo de música. Uh-huh. Bueno, espero que les haya gustado, ¿eh? Pasamos, me parece, por todas las áreas, hablamos de educación, hablamos de política, hablamos de empresas, de emprendimiento y cerramos con cultura. ¿Los esperamos la semana próxima? Por supuesto, la semana próxima en el mismo canal. Dale, hasta la semana que viene. Hasta luego. Yo sigo andando a mil, no me van a parar. Si vos querés venir, no te podés bajar. El mundo es para mí, te lo puedo prestar. Voy sin retorno a mi lugar.